Sin lugar a dudas, la película live action de la Sirenita de Disney fue el foco de las polémicas entre los seguidores del cine y de la animación. Por un lado, tenemos gente que ya está cansada de los cambios de raza, de género y las inclinaciones políticas en un cine comercial dirigido por megacorporaciones que después en la vida real son lo más nefasto que hay. Y por el otro, tenemos a los activistas que perciben cualquier tipo de crítica como ismo. No digo la palabra completa porque YouTube se pone la gorra. Disney ha trabajado la publicidad de esta película primero desde antes del estreno con el tema de las virtudes estas de la inclusión y lo que ya saben. Y después que se estrenó ha movido a una enorme cantidad de influencers y de medios intentando venderla como un éxito absoluto. Cuando en realidad los sitios de críticas se vieron intervenidos, vamos a decirle, para modificar la forma en que se analizan las, justamente las reviews de los críticos, sobre todo del público, teniendo un montón de restricciones y volando un montón de críticas negativas justamente por tildarlas de istas y de tener un sesgo contra la etnia de la protagonista. Como dije antes, todos hablan de que es un éxito absoluto, pero busqué esa otra opinión y en ese caso me vine a Bowdy.comic, que es un sitio que suele ser bastante crítico. A veces traigo artículos de tomatazos, que es todo lo contrario, es bastante obsecuente. Y a veces traigo de Bowdy.comic como para tener un balance. No traigo siempre ni de uno ni de otro. Intento ser, dentro de lo que se puede, lo más objetivo posible. Hay una analista de OMB Reviews que tilda, a diferencia de todo el resto básicamente, a diferencia de todo el arco de críticos que auguran un exitazo y que va a haber secuela y qué sé yo, él dice que va a ser un gran fracaso para Disney después de analizar el segundo fin de semana de taquilla. Y acá hay un montón de data que, bueno, lo voy a ir trayendo lo más rápido posible para no ponerme ultra denso. Les leo declaraciones. La Sirenita cayó un 58% a nivel nacional y todavía no gana casi nada a nivel internacional. Y digamos que la película está esencialmente garantizada no solo para fracasar, sino también para ser un fracaso masivo para Disney y, en última instancia, podría ser una de las películas con peor desempeño en toda su historia. Él argumenta. Ahora, por supuesto, todo esto se debe al hecho de que muchas personas, cuando miran la taquilla, fallan en las comparaciones, especialmente con Aladdin, para recordarse a sí mismos que los precios de las entradas en el 2019, previa pandemia mundial que desbarató la economía, remarco, eran muy diferentes de lo que son hoy. Y también, por supuesto, como a todos les encanta escuchar siempre, y como todos siempre quieren ser provocados, la tasa de inflación también ha cambiado. Bueno, de hecho, la mayoría de los que estamos acá somos de Latinoamérica, la inflación es el pan de cada día, sobre todo para los argentinos como yo y para los venezolanos que estamos por las nubes. Según The Numbers, la taquilla bruta de la Sirenita cayó un 58% en su segundo fin de semana en los cines nacionales, o sea de Estados Unidos, a solo 40,6 millones. Recaudó 95,5 millones en su primer fin de semana de 3 días durante el fin de semana del Día de los Caídos, o sea un feriado norteamericano. La taquilla nacional total ahora se sitúa en los 186,2 millones de dólares. La Sirenita se sumó a su total internacional con Deadline informando, o sea, otra fuente distinta de Numbers, que recaudó 42,3 millones en su segundo fin de semana. La película solo recaudó 68,3 millones en su primer fin de semana a nivel internacional. La taquilla internacional total asciende a 140,5 millones de dólares. La recaudación global de la película asciende a 326,7 millones de dólares. Según los informes, tenía un presupuesto de producción de 250 millones. Lo que significa que la película todavía está en rojo y, como señala OMB Reviews, que es el primero que leímos, no parece que se vuelva negra en el corto plazo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, una película tiene que por lo menos sacar un 2,5 veces lo que salió a hacerla, o en algunos casos algunos dicen que tiene que triplicar. Tengamos en cuenta que además de dar una ganancia que justifica el hecho de haberla realizado en primer lugar, hay que sumarle el fangote de plata que gastan en promoción a nivel mundial. Más en una película como La Sirenita, que la vemos hasta en la sopa. A comparar la película con Aladdin, que se estrenó el fin de semana del Día de los Caídos del 2009, justo antes de la pandemia, OMB Reviews dice: sospecho que, según el seguimiento y el porcentaje,
Estamos viendo que esta película tal vez pueda llegar a los 300 millones. A nivel nacional, tal vez. Todavía tenemos que esperar y ver si esto va a suceder todavía. Pero en última instancia, 300 millones de dólares a nivel nacional puede sonar decentes en papel, especialmente cuando la comparas con la película como Fast 10, la última de Rápidos y Furiosos. Pero mira el número internacional. La película Aladdin en el 2019 recaudó 788 millones de dólares a nivel internacional. Continuó. ¿Qué es lo que están recaudando más o menos las películas de Marvel? Lo cual no es un número chico. Hasta ahora La Sirenita solo ha ganado 140 millones y eso significa que está buscando el mejor de los casos para nacionales, tal vez 300 o 350 millones, el mejor escenario. Y de escenario internacional, 250. Usted suma esos números, eso no lo lleva a 625 millones, que es un punto de equilibrio. O sea, cuando ganaría 2,5 veces lo que salió. Entonces sí, no es un buen aspecto general para La Sirenita. Bueno, vamos a ver, leer un poquito más y ya lo vamos dejando. Más adelante en el video, OMB Reviews compartió su desglose de la película y sus recorridos de taquilla. Primero explicó su proceso. Si tal vez nunca ha seguido mi tabla antes de que pudiera desglosar esto hace años, la mayoría de las películas obtendrá el 70% de su taquilla total en las primeras dos semanas, o si tiene unas piernas muy fuertes, si tiene un rendimiento de taquilla realmente fuerte, obtendrá la mitad de su taquilla en las primeras dos semanas. ¿Qué son las piernas? Bueno, básicamente hay casos muy extraños, como por ejemplo Super Mario o Top Gun Maverick, que las caídas semana a semana no son tan grandes como en el promedio. ¿En qué se traduce eso? Bueno, básicamente la gente va al cine, le gusta la película, como pasó en el caso de Super Mario, como pasó en el caso de Top Gun, lo recomienda más gente y esa gente después va. Es el famoso boca a boca. Esas las piernas de las que especulan justamente en cine. Obviamente hay excepciones a esto, pero en promedio la gran mayoría de las películas se encuentran entre el 70 y el 50%. Así que supongamos que los 326 millones representan el 70% de la taquilla total de La Sirenita. O sea, lo que juntó hasta ahora ya es el 70%. O sea, no tiene un techo mucho más grande esta película. Eso significa que el resultado final, por lo que este es un escenario muy probable para esta película, sería de 466 millones de dólares en todo el mundo, explicó. O sea, un desastre. Un desastre. Así que bueno, gente, les quería traer esta segunda opinión. Un poco para contrarrestar a estos alcahuete vendido de Disney que están por todos lados, que te hablan como si esto fuera el éxito del siglo, que te encima te pronostica que va a llegar a los 1.000 millones, como si fuera como la película de Super Mario, cuando la película de Super Mario justamente fue cero divisiva y todo el mundo te habla maravillas. Y esto, por lo menos la mitad de la gente la detesta, ya sea por sesgo o por prejuicio, eso deséalo ustedes, pero es un producto que desde el vamos no convenció a un segmento re importante del público. Cuando las películas son verdaderamente exitosas es cuando se logra masificar. Y esta película no se está masificando y la promoción, de hecho, apunta a todo lo contrario. Apunta a que un sector se sienta representado. Entonces, si vos apuntás a un sector, el resto es como que le chupa un huevo. Pero bueno, me gustaría ver qué opinan ustedes. La verdad que hoy les traje números, que no suele ser lo que más me gusta, pero es importante para un poco desenmascarar toda esta campaña mediática que está haciendo Disney. Así que bueno, me gustaría leer lo que ustedes piensan. Y como siempre, si les gusta el video, denme un like. Y si les gusta el contenido que les traigo seguido, suscríbanse. Hasta la próxima.